cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad muy grave o delicada que pone en riesgo su vida, hay mucho por hacer para tener un mejor manejo de su dolor. Es por ello que trabajadores de la salud se capacitan constantemente. Este viernes fueron presentados los resultados de investigaciones realizadas en pro de contribuir a un mejor servicio al paciente. Hay trabajo sobre pacientes renales crónicos en fase terminal, sobre cáncer, hay trabajo de cáncer en niño, hay trabajo sobre conocimiento de los trabajadores sobre la norma, evaluar qué tanto conocemos la norma para plantear estrategias que nos permita conocer un poco más. En total participaron unos 90 trabajadores de la salud, quienes compartieron conocimientos que fortalecen este servicio especializado e integral a los pacientes atendidos en las unidades médicas o en casa. Son una estrategia que mejora la calidad de vida de los pacientes que tienen una enfermedad. Algo importante de los cuidados paliativos es que no se aborda solo el aspecto físico, o sea, el dolor que genera un cáncer, el dolor que genera X enfermedad, ¿verdad? Sino que abordamos todos los síntomas que acompañan a esto, como es el sufrimiento espiritual que experimentan estos niños, esta familia. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué no le pasó? ¿Habré cometido algo? ¿Por qué me dio esta enfermedad? El sufrimiento también social que involucra, ¿verdad?, a todos los pacientes y su familia. Los cuidados paliativos son parte de los servicios que se ofrecen en los últimos años a través del modelo de salud familiar comunitaria. Celia Méndez Romero, TV Noticias.